¿Te gustaría tener un equipo como el mío? Entra en TheFootShot.com y encontrarás los mejores precios en monedas. Monedas disponibles tanto de PS3 como de Xbox como de PC. TheFootShot.com. Os lo dejo en la descripción. Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más y como estáis viendo aquí ya tenemos el turno de una nueva review. En este caso es de Reverie Eve. Como veis tiene 91 de media, 91 de ritmo, 83 de tiro, 86 de pase, 94 de regate, 49 de defensa y 57 de cabezazo. Me costó 1 millón, digo, 2.500.000 monedas, perdón. 16 partidos jugados, 14 goles, la verdad que no está nada mal. Y la verdad que no le he explotado mucho, porque como tenía el Robben también los he ido alternando los dos. 4 estrellas de pierna mala y 5 estrellas de filigrana. Como veis, el índice de trabajo en ataque es alto y el índice de ataque en defensa es normal. Como estoy viendo ahora, aquí tenemos sus pros y sus contras. Como pro podemos decir que es muy rápido, es súper rápido, le mejora un pelín la rapidez que tenía el Ribery normal. Tiene muy buen pase, como el Ribery antiguo también tenía muy buen pase, pero este también le mejora bastante. Un muy buen tiro con la pierna mala, yo lo que más le he notado con la pierna mala es buenísimo, es mucho mejor que el otro, sí que le he notado que se lo mejoran bastante. Que tiene un buen control de balón, eso ya lo tenía el otro también. Es que la verdad, son muy similares, la verdad, este Robben y el otro, porque yo sinceramente no me gastaría lo que vale entre pillar uno y pillar el otro, porque no hay tanta diferencia. Sí que es verdad que es mejor, pero no para valer 1,5 millones más de monedas. La último pro que tenemos es que tiene un tiro de calidad genial, ya lo veréis en los clips, te marca un par de goles con él de tiro de calidad muy, muy buenos. Como contras podemos decir que tiene una potencia de tiro baja, yo creo que es uno de los fallos, o sea, no la pega a reventar como podría ser Robben, que la pega muy muy dura, este no, que es muy débil, o sea, es como siempre muy pequeñito, 1,70 de altura y va al suelo muy fácilmente, y es carísimo, me parece desorbitado, y más si pensando que va a salir en TOTY en un mes, en menos de un mes. Así que yo, si lo queréis probar, lo probaría, pero luego lo vendería rápido porque si no, este va a bajar mucho de precio. Pues nada, vamos a analizar sus stats in-game ahora mismo. Como estoy viendo aquí, tenemos sus stats in-game: 97 de control de balón, como os he dicho antes, un control de balón muy muy bueno, 91 de centros, 96 de efecto, 97 de regates, 86 de definición, precisión de lanzamiento de falta 89. Tiros lejanos 81, penaltis 88, pase corto 92, muy buen pase corto, también lo habíamos destacado antes. Potencia de tiro 84, no es uno de los aspectos que os decía yo que fallaba este Ribery, la potencia de tiro. Y voleas 89. Como atributos físicos podemos destacar 94 de aceleración, 96 de agilidad, 96 de equilibrio, 96 de anticipación, 92 de velocidad y 97 de resistencia. Por contra tenemos la fuerza que solo tiene 67, que también la habíamos destacado antes. Y como atributos mentales podemos destacar el posicionamiento de ataque que tiene 84 y la visión que tiene 88. Pues nada chicos, hasta aquí la review de hoy, espero que os haya gustado. Al final del vídeo tendréis la nota que le doy a este Ribery como siempre. Y nada, espero que os haya gustado, like si os ha gustado, suscribiros a mi canal para más vídeos, sígueme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe Illy, Illy, and Fizzle on the track. Friday flips number 6. Oasis, Wonderwall. Set outside side. We talk my shit about the same. Yeah. When your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Such a long way. Build a flame from a flicker, stood back, claimed youngins, left the framework in cinders. I get it, but to me, there's a difference between.
Wayne, us doing it different and abusing tradition. As generations shift, rebuilt it and we thought, gotta be about more than appealing to the core. Couple tall poppies broke glass ceilings for a storm. I was high profile, some don't feel me anymore. Well, I still love it, and you can find me at the gigs that they're brushing. Their words say they're down for the scene, their act doesn't. The loud mouths always got by, keeping stubborn. Can't tell me nothing, I look at them like, where the fuck did the pride go? The result of their eyes, but we did it in spite of years trying to open ears and minds. So young MCs gave up and left the scene behind us like, today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the world is on the street. Winding roads, bright lights in the lost days. Train trips, bong haze, right in the wrong lane. And there's so much I'd like to, but don't know how, so I won't say. Beginning our tour, man, it's cool getting paid, but it's always been about more. Been about dreams, hope you're living out yours. I reach mine by spitting out my inner thoughts, and I would never take back, refute or retract any statements or act, mate. I told you the facts, I never turn my back or change my tack. Chasing the fan base, you can go and hold me to that. Probably sound scorned when I talk about the scene. Only brought it up cause it was once important to me. But it ain't what it was, let it be what it be. And we'll keep moving on, every dance we'll see. Cause by now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Today's gonna be the day that they're gonna come back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Should've